Amigos, pues ya estamos en su programa ¿Quién es quién? Y hoy no vino esta niña Alexia porque trae dolor de estómago, trae vómito, trae está embarazada, pues. Y hoy nos acompaña A falta de, a falta de me trajeron a mí. es que lo que te decía era soy el eres el mientras yo no est... ¿Mientras qué? mientras yo no estoy. No, cara, ¿cómo se dice? Pues preséntate. Que Yo soy. te conozca la gente. Yo soy Vladimir. Mucho gusto. Pues es mi primer programa. Ahí si me ve nervioso o algo, pues ya saben por qué. ¿Por qué? Porque nunca he estado a cuadro. La semana antepasada estuviste. Pero así un programa sí, no. ¿Y cómo te sientes? Es algo nuevo. Experimentando. Experimentando cosas nuevas. Pero fíjense que él está experimentando cosas nuevas, pero sí, sí está volteando a ver a la cámara. Entonces, tan perdido no está el señor. Pues sí. Oye, bueno, pues hoy tenemos saludos. La semana pasada regalamos una camisa del canal. Hoy tenemos otra al final. Para que estén pendientes. O la playera de Antena X. ¿Cómo la regalamos o qué? Yo digo que como un sorteo en los comentarios, ¿no? Que vayan comentando y ya nosotros escogemos a uno. O que nos digan de quién es esta. Ah, bueno, sí. ¿De quién es ¿Cómo el se llama? edificio? ¿Es un edificio o es Sí. una obra o cómo? La obra, sí. Que tenemos al fondo. Porque aquí el señorito se dedica a la arquitectura. Por si necesitan un edificio de este nivel. Pues ahí nada más me marcan a mí y yo les Ya, se lo hago. cotizo. Sí, yo se los cotizo. Sí, yo me encargo. Oigan, chicos, pues vamos a mandar saludos. ¿Te parece si los mandas tú o los mando yo? No tiene, no, bueno, no quiere mandar saludos. Vamos a mandar saludos a Jessica Escobar, que nos está viendo. A Emily Foster, también un saludo. Saludos, saludos. Y pues hoy tenemos un tema, pues, que es como una secuela de los temas que hemos tenido últimamente. Van de la mano. Sí, las infidelidades, el te caché con otra o con otro, a mi novio le gustan los vatos, el me pegó. Pues ahora vámonos con este tema que es acerca de las parejas que se conocen por internet. Y se convierten en relaciones. Digo, hay personas que se conocen y solamente pues, tienen sexo y pues, ya se siguen viendo, Algo pero. casual. Ajá, exacto. Se siguen viendo por algún tiempo y pues ya se acaba eso y siguen su vida. Pero, ¿tú qué opinas de conocer a alguien por una red social? Pues no está mal, como dices, la mayoría de las veces es para algo casual, pero una de 10 puede que se dé algo bonito. Tu experiencia es una de 10. No, sin comentario. Entonces sí se puede, sí es válido. Sí, sí se puede. Porque está en Facebook, puedes agregar gente y ahí le puedes estar, ¿cómo se dice? Pues tirando rollo a la persona. Conocerse o solamente a lo que vas. Aunque a veces a lo que vas es a tener sexo y terminas. Teniendo una relación seria y algo padre, ¿no? Entonces, Así es. a toda la gente que nos está viendo, pues si tienen alguna experiencia de ese tipo, pues cuéntenos que. Sí, que nos cuenten sus casos, vaya, sus experiencias. ¿Y tú qué opinas de las relaciones por internet? Pues fíjate que, o sea, pues también hay ciertos tipos de relaciones. O sea, puede ser aquí cerca, vaya, tener una relación por internet con alguien aquí cerca de la ciudad, o puede ser ya a larga distancia, vaya. Okay. Y eso, pues, a larga distancia se me hace un poquito más difícil porque, pues, no ves a la persona. Pero a larga distancia es felices los cuatro, ¿no? Podría ser. Porque, bueno, aunque Sí, no. porque te das cuenta que tienes otra vida. Tú tienes tu vida acá y nada más le cuentas lo que quieres Sí. a tu
A tu pareja por por internet. internet. Un saludo para Araceli López Martínez, que también nos está viendo. Cuéntanos, Araceli, si tienes algún novio por internet o alguien que hayas conocido por internet o no sé. Lo que tú quieras contarnos, aquí te vamos a Adelante. leer. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo puedo meterme a Tinder, por ejemplo, y conocer a una persona y yo tener una relación aparte, sin que se dé cuenta. Sí. ¿Y eso qué cómo aplica o qué cómo se hace? De cuenta tienes una doble vida, en pocas palabras. ¿Y una doble vida? Hay gente que tiene doble vida, ¿eh? Porque tiene su relación y aparte tiene la... ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo le dices tú? A la otra... Saludos, Antena X. La capillita. Ah, las capillitas. Sí, las Oh, capillitas. yo nunca he dicho eso, ¿eh? Sí, lo que no se vale es tener eso. O sea, eso no está chido porque... Bueno, a menos que tu relación sea abierta, ¿no? Sí, bueno, sí, ese es otro Y te den permiso de meterte a esas tema. aplicaciones. O te puedas meter a Facebook o a Instagram o a WhatsApp. Sí, por cualquier red social. Sí, ya ahorita se puede. O sea, ya no necesitas Tinder para ligar. O sea, ya en cualquier red social puedes, tener tus rollos así de yo, tú, dámela, te la doy. Tus que veres. Tus que veres con todo mundo. ¿Tú has tenido eso? No. Ah, ¿no? Ah, es que es un santo, miren. Ahorita le vamos a mandar hacia un altar al señorito aquí. No, cuéntanos si has tenido alguna situación de ese tipo. No. 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 Ah, últimamente. No. Ah. ¿Tú? Tú sí, ¿verdad? Yo sí. A ver, cuéntanos. Pues yo hace que 6, 7 meses conocí a una persona por... En unos tacos. Ah, no, esa no aplica. No, no aplica. No, no aplica. Bueno, sí me llegó a pasar, fíjate, de conocer personas por internet, por Facebook, por aplicaciones, pero realmente nunca se dio nada porque sí soy muy miedoso para ese rollo. La verdad. O tú no, ¿verdad? Tú no, a ti no te da nada miedo. ¿Miedo a qué? Pues a conocer gente, o O sea, sea... la primera vez que se ve en persona, ¿qué? Porque no sabes el tipo de gente que con el que platicas, ¿sabes? Una Exacto. cosa es platicar por un chat, pero ya en persona ya cambia la. Sí, porque puedes estar en... Bueno, yo puedo hablar contigo por Facebook, por mandarte chats. Y tú me puedes decir, no, sí, ven a mi casa y platicamos y la madre. Llego y pues, sobres. Me matas ahí. Sí. O sea, de asesinar, no de matar. Entonces, no sabes qué tipo de persona pueda tocarte, la Sí, verdad. puedes ir, te pueden llevar con engaños, vaya. A mí me llevaron con engaños. En que no, no hay nadie en la casa. En que no, sí. Neta. Sí. Y yo fui. ¿No tuviste miedo? Sí, tenía mucho miedo. Me quería regresar, pero... ¿Y por qué fuiste? Por menso. Se me fue la onda. Pues. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Entonces dije, bueno, vamos. Saludos, Raquel Moreno Sagreiros. Estamos Sagreiros. hablando de los... De las relaciones por Ajá. internet. Entonces... Vamos a preguntarle a Raquel si conoce a alguien o si ella... Sí, ha tenido una experiencia. Una experiencia de ese tipo, de tercer tipo, de esas experiencias que conoces a alguien por internet, se conocen, se van a un café, se van a un motel, se casan, se juntan. Tienen un noviazgo hasta eso. Pues sí, es que es un tema complicado y yo creo que... Bueno, en mi punto de vista no creo que sea algo malo. ¿No? Creo que es válido mientras no estés perjudicando a alguien más. Y sepas lo que estás haciendo. Sí, porque tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. No puedes tener una relación de 5 años
y meterte en una aplicación y conocer a otra persona y pretender tener dos relaciones, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo ves? Vladimir. Es Perdón, que sí me pongo nervioso, ¿eh? Vladimir está nervioso porque es su primer programa, porque hoy Alexia le dolía una uña y pues no No pudo, iba a estar concentrada. no iba a estar concentrada porque le dolía una uña, porque ya se metió a trabajar en una obra, un edificio que están haciendo allá en San Pedro. Entonces estaban buscando gente que albañiles. Entonces Alexia fue a pedir trabajo ahí y pues se lastimó una uñita, entonces. En la entrevista. ¿Eh? En la entrevista. En la entrevista que la pusieron a hacer, ponte a clavar algo, y ya se puso ahí en la pared y pues se le rompió la uña, entonces pues no pudo venir Alexia hoy. ¿Cómo ves, Vladimir? Pues sí. O sea, el tema este, el que estamos tratando, siento que tiene mucha controversia, vaya. Porque yo digo que actualmente, o sea, como van las redes sociales vaya, en ascendencia, no sé cómo explicarlo, pues se les hace fácil a la mayoría tener este tipo de relaciones. Okay, ¿tú crees que es correcto? Y bueno, cuando la persona está soltera. Sí, cuando estás soltera, pues no pierdes nada. Simplemente saber cuándo corres un riesgo y cuándo no, estar consciente de eso. Pero no pierdes nada. ¿Y qué riesgos corre una persona soltera de conocer a alguien O sea, que... más que nada, que puedan dañar tu integridad Okay, física. física, sí. Sí, porque pues no creo que te vayas a enamorar en un segundo, ¿verdad? No, eso no. Es imposible. Sí es posible, pero no en un segundo. El amor a primera vista, dices. Ajá. Pero no es tan rápido el amor, No. ¿verdad? O sea, el amor es un proceso. Sí, se va dando poco a poco. Si una persona que conoce a otra por Tinder. Tinder es una aplicación donde se conocen hombres y mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres y así. Todo el mundo se conoce. Entonces, ahí tú tienes una opción de darle like a una persona y si ella también le gustas, te da like y hacen un match. Match. Entonces ya ahí se pueden poner en contacto. Si uno no le gusta al otro, pues no pueden hablar, creo, ¿no? Sí. Bueno, Ay, ¿de qué te haces, güey? No, es que no me acuerdo. Sí lo llegué a usar hace mucho, pero no me acuerdo porque yo siempre era match. Sí, tú. A las personas que aceptaba, digo. Pero te digo, la verdad es que sí, sí está medio complicado ese tema, ¿no? Porque como puede haber parejas que duran toda la vida de conocerse en aplicaciones, o puede haber gente que se hace mucho daño, ¿no? También. Sí. No sabes qué puede pasar. Exactamente. Tenemos otro tema, Vladimir, que es, como tenemos, bueno, para toda la gente que nos está viendo, como tenemos un invitado especial, que es el motivo del fondo de pantalla y por eso nuestro productor lo convenció que me acompañara hoy. Es esto. Vamos a preguntarle Me un poco. trajeron con engaños. No. ¿Saben qué pasa? Yo lo traje porque pues quería convivir un ratito con este señor y le quería hacer unas preguntas nada más. Entonces, ahorita llegamos y estábamos afuera y me hizo jurarle por Dios, por Buda, por Gandhi, por quien tú quieras que no lo iba a pasar. Entonces, entramos y ya se lo juré y todo. Walter, nuestro productor, no batalló ni un segundo en moverlo de este sillón. Entonces, es como que magia. Ya el señor ya está aquí sentado. Ni sé por qué estoy haciendo esto, la verdad. Porque Walter te lo pidió. Sí. No sé, es muy convincente. Sí, y ni batalló. No, bate yo.
Ya ves. Oye, pues vamos a hacerle unas preguntitas acerca de arquitectura aquí al señor, ya que Oh. estamos. Okay. ¿O no? Sí. Pues si quieres. Bueno, hace días estábamos platicando el señor Vladimir y yo acerca de cosas que hay en la ciudad. Edificios, si se puede decir así, que no tienen identidad. ¿Te acuerdas? Okay, sí. Bueno, ahorita el alcalde no se va a enojar ni te la van a hacer de pedo. Entonces, cuéntanos algo de eso, porque bueno, a mí me comentabas que la ciudad no tenía una identidad definida en cuanto a un estilo barroco, clásico, lo que tú quieras. Sí, o sea, nosotros tenemos como que todos, vaya, movimientos de arquitectura, no tenemos ninguno definido, porque, pues por ejemplo, en toda la arquitectura llegaba al centro del país, estoy hablando del siglo XVII, siglo XVIII, las épocas de Porfirio Díaz, y pues como no había telecomunicaciones ni, no había, o sea, muchos métodos de comunicación tan rápidos, vaya. Todos esos tipos de ideas, de costumbres o de rasgos arquitectónicos llegaban al noreste del país ya como unos 30, 40 años, un poquito ya más. Vaya, se iba dando aquí. Y entonces, por eso nosotros no tenemos una arquitectura definida al 100%, vaya, una arquitectura pura. Tenemos mucha, como que muy varios, combinado, vaya. ¿En qué se basa la arquitectura del Estado? En nada. O sea, vaya, en algo, pero no en sí, en un estilo propio. En un estilo propio no. ¿La mayoría o completamente? La mayoría. O sea, por ejemplo, la mayoría de la arquitectura aquí es vernácula. Vernácula quiere decir que una persona sin, ¿cómo te diré? Sin estudio alguno de la arquitectura, hace a su gusto su casa. O sea, Okay. él dice, ah, quiero una ventana aquí, pero no sabe él por qué. Porque le gustó nada más. Porque se ve bonita a lo mejor, Okay. pero pues no, la arquitectura no simplemente es que se vea bonito, sino también es que tenga una función, vaya. ¿Qué función en sí darías tú a los edificios de, por ejemplo, los edificios que están haciendo actualmente? ¿Tú crees que está bien o que está mal o que no sé? Es que la mayoría de los edificios ya los están haciendo para usos mixtos. O sea, como ya no cabemos nosotros aquí, todo lo están haciendo en forma vertical. Hay edificios que abajo es comercial, y luego oficinas y ya arriba departamentos. Pero pues es un crecimiento, como un decir Nueva York, en los a principios de los 1900 ya tenía ese problema. Por eso todos los edificios altos que ahorita están en Nueva York los hicieron en ese entonces, porque ocupaban lugar por tantas personas que iban o sea, como obreros, vaya. Y Okay. nosotros apenas estamos sufriendo ese problema de sobrepoblación, podríamos decir. Os estamos muy atrasados. O sea, Vaya, bueno. Bueno, eso es atrasarse, pero fíjate que atrasarse en este sentido es mejor. pero vamos a estar igual, ¿verdad? Si no es que ya estamos, Sí. ¿qué podría ser un 20% igual que en Nueva York, por ejemplo, en cuanto a sobrepoblación y tráfico? Podría ser. Sí, podría ser. Y pues esto va en aumento, este tipo de edificaciones. Pero pues podrás tener lugar donde vivir, vaya, haciendo edificios altos, pero imagínate, por cada persona que, o sea, no hay problema porque pues ya estás ahí habitando un edificio, pero imagínate que por cada persona vas a tener un coche. ¿Y cómo haces, solucionas el problema de la sobrepoblación, pero de coches? Pues que Vas a tener un, va a
llegar un momento que vamos a terminar como el DF, con lo del Nord Circulo y todo eso. Pero estás de acuerdo también que en el DF el rollo del tránsito es más civilizado que aquí. O Es sea, cuestión de cultura, vaya. sí, aquí no hay nada de cultura, ¿estás de acuerdo? O sea, en la ciudad de México puede haber todo el tráfico, pero es constante. Es como se dice cuando Fluido. es fluido. O sea, puede estar inundada la avenida de coches, pero van fluidos, van en colita. Van Okay. pa. Sí, como así, sin pedos. Pero aquí es. Me meto, Ajá. me paso un rojo y es algo de todos los días, ¿no? Y luego, pues, que no te dejo pasar, que sí, y luego, pues, ahí terminan chocando y hacen peor la cosa. Oye, sí. ¿A qué crees que se deba eso? Porque el estrés de trabajo no es. Porque hay gente que ves que va en el carro y apenas salió de su casa. Como yo, a Como veces. entonces, Pero es que, ¿saben qué pasa? A ¿qué mí me pasa? desespera la gente cuando voy manejando. Me desespera que, por ejemplo, vas en el carril izquierdo. Los kilómetros que sean, 60, creo que sí, ¿no? En Más o el menos. izquierdo, 60, 80. Y va alguien adelante de ti a 30. Pero no porque no sepa, porque va en el celular. Entonces, Porque no sabe que el izquierdo es de alta velocidad. la mayoría en la ciudad no saben No, que ¿verdad? no. Porque, ¿qué pasa con el carril express de Morones Prieto, por ejemplo? Entonces, la verdad es que sí. Vamos a regalar este edificio, Walter. ¿Cómo ves? Ya lo compró Walter. Ya lo compró Walter. Dijo para Pues mira la producción que ella tiene ahorita. Sí, ya, un momento. Un saludo para Elda Cantú. Te amo, primita. Entonces, estamos hablando de, también saludos a Herbie Gaitán. Saludos desde la ciudad de los tamales. ¿Dónde es la ciudad de los Es lo tamales? que te iba a preguntar. ¿Dónde es? No, no. Es ¿En Tailandia? ¿Oaxaca? Los Juárez. ¿En Juárez, Chihuahua? No, no, no. Walter debe saber. ¿Walter? Walter. ¿La ciudad de los tamales? Juárez. ¿Juárez? Juárez. Juárez, Bueno, pues un Juárez. saludo hasta Juárez, Herbie. Aquí, Juárez, Nuevo León. Juárez, Nuevo León. A ver cuándo caes con unos tamalitos, Herbie. Bueno, vamos a seguir mandando saludos a toda la gente que nos está viendo. Jessica, Emily, Araceli, Raquel, Herbie. Herbie, Juárez, Nuevo León, dice. Es que no, no me acordaba, prima. La verdad es ¿Qué que dijiste, Juárez? ¿Qué? Chihuahua. No. Pero, por ejemplo, también vamos a mandar un saludo a Elda Cantú que hace pastelitos. Ah, sí, muy ricos, ¿eh? Sí, yo quiero uno. A ver si con la publicidad nos regala uno. Pero es que no va, es que nos ha invitado a su casa y acá el señor No coincidimos, no quiere ir simplemente. porque le da vergüenza. Ajá. Pero luego le invitamos al programa a mi primita para que Sí. nuestro productor pruebe sus pasteles y nosotros también y le hacemos promoción y todo ese rollo. Traemos la degustación aquí Sí, que y traiga. presentamos todos los pasteles que hace. Y ya me los llevo yo porque pues ya Sí. no los va a poder guardar. Sí, si quieres Entonces, yo te los yo me los como si no, no quieres. te preocupes. Yo estoy en engorda ahorita para diciembre. Oye, entonces, la ciudad es un despapaye Sí. en cuanto a arquitectura, en cuanto a, ¿cómo se llama? Fíjate, el problema de las ciudades, bueno, y también, bueno, pues una ciudad la conlleva es un conjunto de personas, vaya. Pero el problema es que últimamente le estamos dando más importancia al vehículo que a uno mismo, O sea, la gente ya no se compra su casa Infonavit, se compra un carro. vaya. Es la prioridad. Porque si o sea, ahorita con la infraestructura que tenemos en la ciudad, no puedes, o sea, te privas mucho
si no tienes un carro. Te privas mucho en el sentido de, por ejemplo, yo vivo en la carretera nacional y quiero ir a Escobedo. Ajá. ¿Cuántas rutas tengo que tomar de camión? ¿De qué calidad son esas rutas de camión? ¿Y Como cinco. cuánto Bueno. tiempo tengo que hacer? O sea, también sería cuestión de tener. Bueno, es que le conlleva muchas cosas. La infraestructura de la ciudad, la educación, la cultura, los valores que tenga la población. Ajá. Y también la. ¿Cómo te diré? También la. Ay, se me olvidó la palabra. La qué. O sea, es que conlleva todo eso. Mira, por ejemplo, Ay, qué bonito. esa obra ¿de quién es? Esas son las termas de Valls. Ay, si sabes. Esas están en Suiza. Ah, ya me está poniendo el quiz aquí. Sí, a ver, ese de quién es. Esa. Supongo que también es de Peter Zumthor. ¿De quién? De Peter Zumthor. Es un arquitecto sueco. Okay. Más que nada tiene arquitectura. Bueno, es muy variada su arquitectura. ¿Ese también es de él? Sí. Muchos Wow. elementos orgánicos. O sea, como. Él se relaciona. O sea. Trata de tener siempre lo. De adaptarse al contexto, vaya. Y esa forma, ¿cómo le podemos llamar a esa forma que tenemos ahorita en pantalla? Podría ser. Es que fíjate, sí está un poco rara, pero. Podría ser un. Es que es un tipo de prisma irregular. Porque es como una tienda, ¿no? Creo que es como una. Ve muchas sillas. Sí. Sí, la verdad no sé la función del edificio, pero está muy bonito. Bueno, a mí me gustaría de casa Sí, esa. más con los colores negros y eso. ¿Y eso qué es? Es ladrillo. Creo que es ladrillo. Sí. Esa sí. Supongo que también es de Peter. La mayoría. A mí me gusta mucho la arquitectura de él. ¿Eso qué es? Pero en sí, ¿qué es? ¿Una muro o una presa? Una No sé. presa. ¿Qué es? Creo que es como un. Se ve como tipo industrial. La cara igual. La cara de golpe. Mira, ahí está. ¿Él es? Sí, es él. ¿Se parece a ti? Sí. Ya en unos años. Ya en unos añitos. En unos añitos. Bueno, unos muchos añitos. ¿Y ahí qué está haciendo? ¿Está checando su trabajo o qué? Creo que sí, o sea, puede ser. Fíjate que yo lo que pienso es que está evaluando el trabajo de otra persona. Ve que está una maqueta en exposición y que él está viendo vaya, la obra. ¿En qué se basa el éxito de un arquitecto? Buena pregunta. Yo digo que influyen muchas cosas. Como, ¿cuál es la principal para ti? La dedicación que tengas. La dedicación. Vaya, bueno, es que como hay muchas ramas de la arquitectura. Ese está bruto, ¿eh? Sí, está ¿Qué es muy. eso, un auditorio o algo? Sí, supongo que es un auditorio. ¿Dónde está eso? No, ese sí no sé. En Boston. Creo Boston. que en Boston. Wow, Boston, ¿verdad? Sí. No, es como un centro comercial, ¿Es ¿no? el mismo? Sí. Ah, es el mismo. Ah, Instituto entonces. de Arte Wow. Contemporáneo. Está muy chido. Y las vistas, imagínate. Estando ahí. Sí. Ves toda la ciudad. Sí, todo. Ves todo el mar. Todo el rollo. Mira, toda la Los vista que. rascacielos. Ajá. Vámonos para Boston ahorita. Sí, ¿verdad? Sí. Ahorita ya Ahorita nos. saliendo. Ahorita saliendo nos vamos a ir para Boston. Oye, ¿y qué más nos puedes contar de la arquitectura en sí? Pues fíjate, la arquitectura es algo muy simple y complicado a la vez. ¿Por qué simple? Pues es diseñar, es el diseño
de espacios. Estos diseños se basan en las necesidades y problemáticas que tenga una persona, un conjunto de personas, vaya, una sociedad. Pero, o sea, porque tienes que hacer un análisis exhaustivo que del contexto, del sitio, del usuario, y ya, pues tú, ya después de todo eso, ya en base a, o sea, ya en base a eso, haces el posicionamiento de la edificación, asolamientos, vientos, también en el contexto, pues ves los rasgos que tengan los, la identidad, vaya, de la ciudad o de los edificios que estén cerca. ¿Para qué? Para que no contraste, no sea un contraste, vaya, muy extremoso, vaya, en el diseño que te le vayas a dar tú a tu proyecto. Ok. ¿Y qué es lo difícil de la parte de cerrar? Lo difícil es darle gusto al cliente. Tú, o sea, ya tienes clientes, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo más difícil que...? O sea, porque tú puedes saber el porqué. Por ejemplo, pones una ventana aquí, pero el cliente no quiere una ventana ahí. Pero tú sabes que sin esa ventana va a estar caliente el lugar siempre. Ajá. Pero al cliente no le gusta, que porque se ve fea, que porque... ¿Para qué quieres una ventana ahí? O sea, pero no... No tiene la noción, vaya, de por qué está ahí. Ok. O sea, desde algo muy simple hasta ya algo más complicado. Poniéndote el ejemplo de la ventana. Pero tú lo tienes que hacer. Si tú le dices al cliente, no se va a ver bien ahí, y él te dice, yo la quiero ahí, la vas a tener que poner ahí. Pues tratar de convencerlo de que no. O sea, por ejemplo, si él no quiere una ventana, me justifico el por qué está esa ventana ahí. Ajá. Pero si él quiere una ventana ahí, también lo cuestionas, ¿y por qué quieres una ventana ahí? Y ya lo haces pensar el por qué la quiere ahí. Y capaz es un capricho del cliente. Y al final de cuentas ya lo terminas convenciendo, y hay personas más difíciles que no. Quiero mi ventana ahí, sí. Y ahí va ahí. Okay. Porque, por ejemplo, un arquitecto no es nada más trazar un edificio, es también ver la movilidad, los espacios y todo ese sí, rollo. Sí, conlleva, ¿no?, muchas cosas. El contexto, vaya, por eso se hace el análisis del sitio. Como, qué tan rápido o qué tan eficaz o de la calidad de el trayecto que tengas hacia, no sé, si es un diseño de una casa habitación, de un departamento, lo que sea, vaya. El trayecto que debes de hacer desde cualquier punto para llegar al proyecto donde estás. ¿Cuánto le toma a un arquitecto como tú, por ejemplo, que vas, ya estás empezando a hacer tus trabajos, terminar un proyecto, vaya, un... Arréglame mi fachada, arréglame toda mi casa, quiero que me hagas toda mi casa completamente nueva. ¿Y en qué te basas? Pues depende también las... Es que ya es muy en particular, vaya, depende del proyecto en sí. Pero si quieres que una casa te la hagan, o sea, te refieres al proceso de diseño. Sí. De hacerla, o sea, ¿en cuánto tardas en diseñarla? Sí, o que en construirla. No, en diseñar. En diseñar. Pues te puedes tardar ya afinando detalles, o sea, de que le llevas el proyecto y que te cambia algo y todo, ya para estar de acuerdo, un mes máximo. Un mes, y a partir de ahí ya puedes hacer, sacar... Se vaya el proyecto arquitectónico, okay. Y ahí ves el diseños de todo. Y luego ya tienes que hacer ya el proyecto ejecutivo. Bueno, saludos Adrianita, que nos está viendo, que no es la de la numerología, ¿te acuerdas? Ah, sí, saludos Adriana. ¿Que se sordió? Sí, no se quiso mochar. No se quiso mochar. Bueno, entonces estamos con el punto de que no es nada fácil la arquitectura. No, no. ¿Cuántos años son? ¿De carrera? Uh-huh. La licenciatura son 5 años. ¿Y aparte es una especialización? Pues ya, si quieres, pues una maestría. ¿Y eso cuánto es? 2 años. Dos años. Por maestría. ¿Y el doctorado?
Creo que también son 2 años. O sea, 9 años. 2 a 3 años. Y pero eso no te garantiza ser el mejor. No. Te puede garantizar, no sé, dar clases en la universidad, en la que tú quieras, pero no ser el mejor arquitecto. No, porque pues eso ya depende de ti. Eso Okay. ya depende de ti. Es como te dije en un principio, es la dedicación que le tengas. Okay. ¿Y qué es lo que quieres tú hacer, por ejemplo, con la arquitectura? ¿Hacer terminar siendo maestro o...? Fíjate que sí he pensado ser maestro, pero ya al final, ya teniendo todo, o sea, y no por ser maestro, más por vocación, vaya. Enseñar lo que uno sabe, enseñar, o sea, se ha de sentir padre. Okay. Ahorita estás en proceso de terminar tu carrera, ¿verdad? ¿Cuánto te falta? Un año Un... aproximadamente. Por fin. ¿Y qué? ¿Algún consejo que le quieras decir a los chavos que no saben qué estudiar, que no saben qué rollo, ni qué hacer, ni nada de eso? Fíjate, a mí me tocó suerte. Ajá. Vaya, que mi primera opción la haya atinado. Vaya, no atinarle, vaya. Porque uno sabe, por ejemplo, a veces desde pequeño sabe qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que le gusta, qué es lo quiere hacer, vaya. Mira, dice Adriana Barraza, un arquitecto es saberse relacionar para escalar. Yo creo por lo que veo en mi trabajo. O sea, también depende mucho de las De la relaciones. relación, sí, como en todo. ¿Tú ya tienes relaciones ahorita con gente? O sea, relaciones de trabajo, Sí, vaya. obviamente. Relaciones de que te digan, me gusta tu trabajo, échame la mano, trabajo en tal despacho. No, no es despacho. ¿Cómo se dice? En un tal firma. Pues es que a veces le dicen firma, despacho, bufete de arquitectos. Ok. Bueno, que te busquen ya ahorita para que te pongas a hacer cosas. Ya. Sí, tengo ese tipo de relaciones. Bravo. Y que dice, si con nosotros necesitamos supervisor, si tienes algún arquitecto, mándanoslo. Pues aquí te lo mando, Adrianita. Nada más que, pues lo que le vayas a pagar, me lo depositas a mí, que yo lo represento. Entonces, Es mi contador. yo soy el contador. Entonces, yo te lo mando con gusto. Y él va con gusto también, tú no te preocupes, Adrián. Nada más nos ponemos de acuerdo. Oye, entonces estábamos en ese punto de, ya te están buscando, a pesar de que todavía te falta un año para Sí, terminar. sí, sí. Y muchos compañeros de carrera ya, o sea, lo que tienes que hacer a estas alturas de la carrera es estarte moviendo, estarte relacionando para ir Sin. adquiriendo experiencia. Ya cuando te gradúes ya no batalles al encontrar algún trabajo. Ok, ¿tú piensas buscar trabajo Sí, ya. o establecerte? Tú, arriesgarte, vaya. Pues fíjate que yo mi plan es trabajar ciertos rubros, vaya, tener experiencia, o sea, ir agarrando experiencia y ya después que ya tenga noción al 100% de lo que estoy haciendo y ahora sí independizarme. Ok. ¿Y por qué no arriesgarte desde el principio? ¿Por qué no decir, bueno, voy a hacer esto, pero si tú sabes que ya te están, pues si ya llamas la atención como estudiante por tus trabajos o por tu material que tengas, ¿por qué no? Porque sé que ya has hecho algunos trabajos, pequeños, pero pues al final de cuentas todavía no terminas tu carrera. Entonces, ¿por qué no arriesgarse desde el principio? Saludos a la diabla. Ya no nos está viendo, pero. No, no creo que nos esté viendo. Si no, no diría eso yo. Sí. Bueno, ¿por qué no arriesgarse? Si no, me apoyaría también en lo que estoy diciendo. ¿Por qué no arriesgarte? Y dice Adriana Barraza que si quiero comisión, hombre, es para él, pero pues. Nada más para que quede. Es que yo firmo el contrato. Yo soy el que se encarga de todo lo legal. Es el
Mi asesor legal. Yo soy el asesor legal, abogado, sí, abogado, Contador. contador, el carcelero, verdugo y no sé qué más. Bueno, ¿por qué no arriesgarse? Fíjate que pues sí podría arriesgarme, pero sí, también como más que nada también el trabajar, o sea, no independizarte al principio, Ajá. el trabajar vaya con otras personas, para una persona vaya, también te vas haciendo de más relaciones. Vas adquiriendo más relaciones. Porque un decir, me independizo, empiezo a ofrecer mi servicio. Y que, por ejemplo, va a ser, yo siento que ese proceso va a ser un poquito más difícil. O sea, el primer empujoncito, el primer escalón. Pero ya pasándolo. Ya pasándolo, pues ya. ¿El servicio es el servicio militar? ¿O cuál servicio? No, el servicio que ofrece un arquitecto, vaya. Ah, porque ahí está el servicio que haces en la escuela. El servicio social. Ándale eso. Las prácticas y todo Ajá, eso. prácticas. Que tienes que buscar una empresa y bla, 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 Sí. bla. Y eso es de ley. Sí, eso sí. ¿Y eso cuándo lo vas a empezar a hacer? El siguiente semestre. Porque estamos entrevistando al señor porque empezamos hablando de las parejas que se conocen por internet y bla, 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 bla. Entonces aquí toda la gente no quiso opinar porque pues les da miedo. Entonces aprovechamos este espacio para entrevistar aquí al señor Vladimir, que es un próximo arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, si a alguien de ustedes se le está cayendo la casa, o ya se les cayó una parte, O o no quieren que sé, se vea más bonita. o quieren que se vea más bonita, métanse a su página, Vladimir Cisneros, o a la mía, o a la de Antena X, y ahí pregunten. Háganme llegar la petición De trabajo, de obviamente. trabajo, Sí, obviamente. claro. Sí. Cualquier petición de trabajo, pues ahí los va a atender y les da costo accesible el señor y... Solamente digan que nos vieron en Antena X. Exactamente. Dice Adriana que necesitan arquitecto Vaya. y que llegó tarde. No, hombre, Adriana, tú puedes llegar a la hora que quieras. Como quiera aquí siempre nos vas a alcanzar. Pásanos el teléfono. Y ya, pues, o agrega Vladimir y ahí se ponen de acuerdo. A ver Sí. si les puede echar la mano en algo a ustedes. Y bueno, ya en serio, entonces quedamos que ya vas a terminar tu carrera, vas a empezar con tu servicio social Sí, servicio social. y vas a empezar tu empresa. Voy a ser un pyme. Vas a hacer un pyme, pero hazlo con tu dinero, no le pidas dinero al gobierno porque... Luego te lo cobra 4 veces más. Así es. El punto es, ¿qué le dices a los chavos que quieren estudiar arquitectura y no saben si es lo que Mira, quieren? fíjate, te voy a platicar mi caso. A ver. Pues yo no estaba seguro al principio de estudiar arquitectura y dije, pues voy el primer semestre. Y si no me gusta, pues ya me salgo. E intento otra Ajá. cosa. Pero pues gracias a Dios, pues me gustó, pues ahí seguí. Ajá. Y ya llevo 7 semestres. 7, 8 semestres. ¿Materias reprobadas? No. ¿Nunca has reprobado? No. ¿Cuánto le pagas a los maestros? ¿Qué pasó? Tan fea, la cara tengo nada más. Sí, ya sé. Dice Adriana que consigas inversión de fondos perdidos en gobierno. ¿Cómo es eso, Adriana? A ver. Debería de venir y platicarnos todo eso, ¿eh? Ya sé, es que se lo queda para ella. Sí, comparte. Bueno, ahí me dices tú porque yo ya no sé qué le pasó a mi internet. Oye, Adrianita, pues ven otra vez Otra vez, y nos sí. dices qué es eso de los de la inversión de Inversión de fondos. fondos en gobierno. No son los pyme, ¿verdad? Porque esos pymes sí están
bien altos la tasa. Oye, cambiando de tema, ¿crees que Alexia nos esté viendo? Estar enferma en No, cama. Alexia La verdad, ahorita, no, nada, yo tampoco creo. Alexia ahorita estar celebrando ahí, se fue a cenar tacos con su pelado Ahorita y pisteando. va a subir un tweet o va a estar un Insta Story. Sí, de que va a poner de que. Aquí cenando. No, hombre, es capaz de poner. Ay, estoy bien mala. Y luego ya se quita la colchita y así, ya, vamos a seguir la fiesta. Saluda, Alexia. Saludos, Alexia. Que se mejore. Si es que está enferma. ¿Qué pasó? Está explicando de los préstamos. Ah, mira, a ver. Nos Ah, están explicando. A ver, ¿qué dice? dice, pues no me invitan, dice. Son como préstamos de gobierno. Solo pagas menos del 50% del préstamo. Oye. A ver, ya no digas más, Adrianita. Eso, esa información guárdala para nosotros. Sí, es Mejor. información valiosa. Mándame un inbox toda la info, Adriana, a ver cómo lo puedo hacer. Y si tú ya hiciste eso, pues cuéntanos. Para aquí hacer un estudio como Televisa. ¿Ah? Sí. Aquí hacemos un estudio como Televisa y ya nos hacemos más acá. Y nos traemos Oscar Burgos. Nada, no es cierto. No, ya Sí con. existen. ¿Eh? Dice, sí existe. Sí, pero ya no lo pongas ahí, Sí, ya, Adrianita. Adriana, ya no digas Mejor más, ponlo por favor. por. Mándanos un inbox a ver qué. Qué rollo. Oigan, chicos, pues ya tenemos ganador de la camisa. Ahorita le vamos a mandar un. Es que es de. Es un bote que acaba de pasar por aquí atrás. Como estamos en Boston, pues andan pase y pase. Ahorita ya se fue. Y ahorita estamos atrás del yate. Atrás del yate. Nos pusieron unos silloncitos bien chidos. ¿Cómo ves, ¿Dices que Vlad? ya tenemos ganador? Sí, ya me comentó producción que ya le mandó un inbox Muy a bien. quien se ganó la. Felicidades. Sí, o sea, producción ya se comunicó con el ganador de Muy la bien. playera. Dice Adriana, mándeme WhatsApp y les explico. Ahorita le mandamos Sí, WhatsApp. mándale WhatsApp. Sí, se ve muy Ahorita. bien eso, ¿eh? Sí, Ale. Sí, Alexia. Adriana. Adriana, perdóname, Adrianita, por confundirte con esta. Con esa cosa. Oye, de perdido. De perdido, a ver si la próxima semana vienes, Adriana. Al cabo va a venir también Vladimir y ahí se ponen a platicar y ya Sí, de. ya. Ya aclaramos. Conversamos y aclaramos La cualquier duda. otra semana, para toda la gente que nos está viendo, porque ya nos vamos, creo. Ok, ya nos vamos. La otra semana vamos a tener más playeras del canal. Así que estén pendientes. Ahorita ya se fue. Creo que la otra semana tenemos dos. Entonces, para que se pongan al tiro. Entonces, Vladimir, gracias por acompañarnos. Espero que pues sigas viniendo al Sí, programa. a ver si vengo. Que se anime, ¿verdad, producción? Y capaz que te dan tu programa a ti de arquitectura y de todo ese rollo. Está chido, el tema. Sí, está chido. Pues despídete de la Mira, gente. muchas gracias por vernos. Y creo que salió bien. ¿Cómo ves? Pues yo ¿Sí? estoy seguro que salió bien. No ¿Sí? pasa nada. Digo, no Para ser te. la primera vez. Sí, no te trabaste ni nada. Yo siempre me trabo, pero ya es como que ya lo traigo de nacimiento. Entonces, le mandamos un saludo a toda la gente que nos vio, a toda la gente que nos va a ver. A la madrugada, en la mañana, en la tarde. Gracias por vernos. Este es su programa ¿Quién es quién? Con Manu y Ale y Vladimir Ay, Alexia. y Alexia. Y luego va a ser Manu, Alexia y Vladimir. Muy bien. Entonces, no se pierdan el próximo programa porque ya vamos a traer retos, preguntas, castigos, premios. Y si tienen Y ustedes. oso. Sí, y más. Y más. Y más. Y tenemos también retos para ustedes, más premios. Ya tenemos boletos para el teatro, boletos para conciertos. Y
Aquí somos muy generosos, ¿verdad? Sí, pero la gente es medio Sí, ¿verdad? miedosa. Entonces yo creo que vamos a tener que quitarles el miedo con premios. Apenas. Sí. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Vladimir, Manu. Les damos las gracias por habernos visto esta noche y Muchas gracias gracias, también a nuestra producción, Walter. Walter. Y un saludo a Alexia, que se mejore de la uña. Nos vemos el próximo lunes. Adiós, Alexia. Goodbye. Adiós. Ay, tú.